Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, y ya saben que yo soy políticamente incorrecto, ya saben que este tema pues no lo trato tanto, no, no soy muy de salseo, soy más de batalla cultural, crítica social, pero me parece interesante porque yo hace un tiempo pues sí dediqué un video a Juanjo Blog cuando se dio la polémica de cuando llamó sicarios a toda la gente que colaboraba con Javio o que hacía videos sobre Juanjo, eh, y yo hice un video e incluso hubo unas señoras muy amables ahí, <laughs> seguidoras de Juanjo que fueron a decirme cosas, pero... Este video ya va más en serio sobre no especialmente criticar a Juan Joblo, sino hablar de lo que, por qué actúa Juan Joblo de esa manera, por qué es así él. Entonces, eh, mejor veanlo ustedes porque aquí rompen llanto, se quiebra la voz y hay que entenderlo, no tenerle lástima, no me refiero a tenerle lástima, pero sí ponerse del lado de él, es decir, ponerse en los zapatos de él por un momento. De cómo es él como persona y cómo recibe las críticas y todo eso, que no, no todas las personas recibimos por igual. Vamos a ver. Es que a veces parece que se me critica ser como soy. O sea, eh, muchas veces Aracne, por ejemplo, eh, me hizo mucho daño el primer directo de Aracne, ese que hizo con seis youtubers. que sé si me lo vi. porque fue muy, fue muy dura, fue muy bruta, o sea, a lo mejor soy yo que soy muy blando, pero en plan, es mala persona. Pero es que, Juanjo, por todo lo que llevaba pasando, era mi opinión, o sea, yo, eh, también, pon, ponte en mi lugar, o sea, vamos a ver. Y mira que ese directo tenía pocas visitas y tenía que darme igual, pero fuiste muy, sin conocerme de nada, y yo además, joder, de seguir el canal de Javi, más o menos te conocía y tal, y yo, joder, qué burrada, dice que soy mala persona, ya sabréis, no sé qué, y yo, joder. Ahí sí, por ejemplo, yo estuve un rato en ese directo de Alasne porque estaban el directo de Javi Oliveira, de Javier Canijo en el canal de Javier el Canijo, el canal secundario, y entonces él cerró directo y dijo, "Bueno, yo cierro, yo cierro y vuelvo en un en hasta la noche o algo así", dijo Javi, "Pero váyanse con Alasne que está en vivo en este momento." Entonces, mucho del público de Javi Oliveira se fue al canal de Alasne. Y siguieron ahí, entonces Alasne, que casi no hacía directos, ya volvió, eso yo creo que ese directo que hizo Alasne la motivó a hacer directos más seguido porque vio, oye, joder, esto me está funcionando, ¿por qué? Porque fueron todos y Alasne estaba como con 800 suscriptores, algo así, y el directo lo cerró como con 1500. O sea, se le suscribió mucha gente. Y entonces estaba, incluso en el chat estaba, dije Diego, estaba hablando claro, estaban más personas, eh, muchas personas, eh, creo que hasta, no, no recuerdo si estaba acá bueno, había varios youtubers, ¿eh? había varios youtubers ahí en el, en el directo y al a, a hacer a decir verdad, sí fue dura, sí fue dura, porque ir a, ir a una cosa es... Está bien, puedes criticar a Juan lo del volcán, de lo, de lo, el video que yo le, yo le hice, porque me pareció mal llamarle sicarios a, a los demás que colaboran con Javi, como si Javi los mandara. Eh, puedes criticarle cosas, los títulos medio engañosos, pero esto es YouTube. Ya de ahí a decirle mala persona, yo lo veo fuera de lugar. Es decir, son cosas de YouTube una cosa que te enteres, oye, Juanjo trató así a su familia, o se tr trató así a una persona de, la, de que estaba en la calle, bueno, ahí puedes cuestionar un poco cómo es Juanjo, pero por cosas de YouTube, decirle mala persona, ahí sí no, no lo comparto, ¿eh? y a fue muy dura, y pues todos en ese momento le estaban aplaudiendo, todo el público de Javi, bien, no oh, bien, Lasne, te expresas bien, sigue así, te, y, no, y pues estaban aplaudiendo, entonces ella yo imagino que sintió, joder, pues voy a ser más directos, ¿no? Es que es bruto, o sea, sin conocerme de nada ya, ¡pum! Pam, pam! Claro, claro, y, claro. Joder. Pero ¿sabes lo, ¿sabes lo que pasa? Que tú justificas que tu comunidad piense cosas mal de Javi porque pero están tú, dolidos. A ver, es, pero, yo, pero, yo, pero, yo soy una, contra, una amiga vamos. de Javi, yo, yo, o sea, yo he visto de primera mano muchas de las cosas de las que tú has estado haciendo estos meses. ¿Puedes entender que, me... que a mí como amiga de Javi me pudiesen doler? Sí, lo que me duele a mí, Javi, es que intentáis decir que yo soy victimista, que yo hago lo que hago para dar pena que si no cambio el móvil a fundas para dar pena es que soy así y por es ejemplo bueno no es, un, es un, un resumen no al final dicen que esto me victimizo para para dar pena lo que en resumen no a mí es que lo que me sorprende es verte así derroto y que te rompes y tal que pues me rompo porque, me porque porque yo por en, mi, en, en mis directos ah, ¿sí me abro que... es verdad que he estado tocado por mi madre muchos meses y cuando aquel directo eh, de mi madre que estaba, que no sabes que por el bicho no se puede estar en el hospital y decidí ese día, a lo mejor fue un error, hacer el directo para que la comunidad me ayudase un poco, en plan, estoy tocado a, a ayudarme un poco, ¿no? Fue lo Creo que eso lo veo válido. A lo mejor puede ser que muy, a, a los ojos de muchas personas eso pudo sonar y Juanjo quiere dar lástima haciendo un directo en el, en el hospital porque está ahí su madre internada y pues mucha gente lo, lo pudo haber visto así pero a mí se me hace totalmente válido si Juanjo lo dice de esa manera, Es decir, sabes qué, me sentía muy mal, me sentía muy decaído por la situación de mi madre que está enferma, hice un directo y recibir apoyo de la gente, o sea, de la gente que es muy fiel, porque hay que decir eso, eh. Juanjo ha hecho una comunidad muy sólida, Juanjo ha hecho una comunidad, comunidad muy, muy sólida, muy sólida, muy fiel y lo que y puedes criticar su trabajo que que a lo mejor los videos son fáciles de hacer, lo que tú quieras. Pero eso que está haciendo le funciona. Lo que está haciendo tiene a su comunidad contenta y venga. O sea, está muy bien que lo haga. O sea, lo, lo, los videos que está haciendo y todos lo, lo, los directos que tiene, se le ve que siempre tiene mucha gente. Entonces, yo lo veo válido si fue para, ¿sabes qué? Hice el directo porque quería leer a la gente, a mi comunidad y sentir apoyo, un cierto apoyo de, de ellos. Yo lo veo válido, yo lo veo válido, pero a los ojos de mucha gente, yo creo que sí no se vio bien porque, ah, quiere dar lástima, a ver, vamos a donarle. X cosa. Lo que pasó ese día. Y ese día me abrí mucho más de lo que se puede abrir una persona. Y luego ver vídeos que hay muchos vídeos que han cogido ese momento yo eso, para... no, ahí no me he metido yo y tú lo sabes en... que yo ahí pero no me tienes, me es como que te abres el corazón y te lo arrancan y, y es lo que a mí no me pareció bien que hicieras ese directo pero a pesar de ello públicamente ese tema no lo he tocado y de hecho cuando estuvimos aquí viendo los vídeos dije Diego dije me, me incomoda o sea en plan sí eh, dije Diego por ejemplo he visto algunos vídeos de él y el otro día me asomé a su canal solo por curiosidad y el canal de dije Diego completito está dedicado a Juanjus O sea, eso ya eso es ya caer en ya caer en, en en el pues no sé si decir acoso, pero pero sí ya es como decimos aquí en México, clavarse con una persona. Eso ya es clavarse con una persona y el canal Sí, dije Diego, puede ser que digo me metió strikes, me quiso tirar el canal, lo que tú quieras pero ya, creo que ya lo agarró de, 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 como tema principal, como también pasa con el caso de Marina Campos, que es un canal dedicado completamente a criticar a Javier Oliveira y a los detractores de Juan Jus, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? O sea, Juan Jus, si bien creo que él, al tener un canal de casi medio millón de suscriptores, dar la cara, dar noticias, eh, él a dedicarse a esto debería tener una piel más gruesa. Sin embargo, yo creo que la persona de Juan Jus es como muy a flor de piel, siente todo muy a flor de piel y las críticas le duelen. No las toma igual que las tomara Javi, por ejemplo, eh, o más personas ¿no? que se dedicaran a esto. Como por ejemplo, en Batalla Cultural. ¿Tú crees todo lo que le llueve a Laje? A Agustín Laje, por ejemplo? A ¿Nicolás Márquez? ¿A lo que le llueve a una alienada? ¿Las cosas que le dicen a un tío blanco hetero, a Roma Gallardo? ¿Les han de decir? burrada y media, pero ellos no se victimizan ni dicen, ah, mira lo que me está diciendo, ni modo. El, es, ellos saben a los que estaban expuestos cuando iniciaron un canal de batalla cultural. Ahora, Juanjo es igualito. Debes de estar eh, consciente de que no a toda la gente le va a gustar tu trabajo y te van a criticar. Que no apoyo que se metan con la persona de Juanjo, que le diga, es mala persona. Eso ya está de más. Por más que lo hayas hecho bien o mal. Eh, esto es como... Yo creo que hay muchas cosas por las que criticarte Y no meterse en eso o si lo, de muñeca, lo de la muñeca en el ramo A mí me, me duele especialmente porque Quien llega a la casa Y ve a su madre con bueno, muñeca soy yo Y no le puedo decir nada de, Del sufrimiento Que ha sido todo eso Juanjo, tú eres consciente Es que creo que a ratos no Gracias. eres consciente Eres consciente de que eres un canal Con bastantes suscriptores eso sí. Y que el que expongas tanto a, o sea, que es tu manera, vale, no, no voy a entrar en, en la forma de ser que tú tengas o yo quizás tenga la... El super superchat ese, así es, el super superchat que le mandan allá a Javi, de un mexicano, por cierto, tiene toda la razón, piel más dura, es que es un personaje, hay que tener la piel bien, pero bien gruesa, gruesesísima. Yo cuando inicié este canal, que digo, va empezando este canal, tiene ocho meses, algo así, ocho meses que lo lancé, Agradezco a todos el apoyo que me han dado, toda la comunidad que estoy formando. Yo sabía a lo que le tiraba. Yo sabía a lo que le tiraba cuando hice un canal de batalla cultural y crítica. O sea, que me iban a caer críticas y efectivamente me han caído críticas de todo. La piel más dura que tú, ¿vale? Y, y mi forma de hablar, eh, pues, pues, no sé si es porque soy así de clara o porque soy vasca, pero soy, eh, soy muy, muy clara, muy directa y, y puede ser que tú tengas una forma de hablar completamente diferente y te pueda doler. Mi forma eh, muy contundente de hablar. Yo soy muy así, ¿vale? Eh, lo mismo que tú dices, que es que tú eres así, pues, pues yo tengo una forma de hablar muy, muy directa. Como aquí en México, ¿no? Aquí, por ejemplo, los del suroeste del país o así del centro vienen aquí al norte. Yo que vivo en el norte, Pacífico Norte, y tú, oye, Elton, ¿qué? Uy, qué grosero. Y no, es que así contestamos aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué o sea, de qué dime? O sea, es un dime. ¿Qué pasó? O sea, y no aquí lo toman como si, como ¿qué? qué, qué grosero. También te digo que para ser tan directa, eh, la ventaja que tengo es que siempre te voy a ir de frente y no te voy a mentir. Por lo tanto, si te digo a es a y si te digo b es b. En ese sentido siempre me vas a venir ver, de, o sea, siempre me vas a ver de frente, ¿sabes? Pero eh, siendo un canal grande ahora mismo, cuando tú expones ciertas cosas te arriesgas a que luego se hable de ellas. Tienes que tener cuidado de lo que expones. Yo esto te lo he dicho mil veces por... Sí, eh, pero por tienes el... que darte cuenta de una cosa, que es que yo estoy sufriendo ahora mismo de tres movidas a la vez. O sea, la movida de cómo ha crecido el canal, la movida de... Antes no era... Hace seis meses, no es como Javi, que Javi lleva muchos meses ya eh, con su cara y tal. Yo empecé en los directos y enseñar mi cara hace siete meses, como quien dice. Entonces, de repente, empiezas con los directos y de repente eh, te paran por todos lados. ¿Vale? Sí, puede, puede ser. El, es un cambio de chip. ¿Por qué? Porque antes no daba la cara a la pura voz y, y no exponías nada de tu familia ni a tu hijo, como está pasando Juanjo. Que ahí sí, ahí sí, no estoy de acuerdo con él. Que, eh, que lo entiendo por el modo de que es su forma de ser. Es muy cálido, por su comunidad está muy, contento, muy contenta con él. Porque él es muy cálido, muy eh, habla directo con ellos. Entonces eh, muestra parte de su vida, que es su, su hijo, su mamá. Pero hay gente que toma eso y lo usa en su contra. Y entonces, Juanjo debe ser consciente de que al exponer tu familia, te vas a encontrar con desadaptados que le van a intentar hacer daño mediante su familia. Entonces, ahí sí no, yo no estoy de acuerdo en mostrar familia, pero bueno, repito, es el, es el modo de ser de Juanjo. Porque otra cosa que os burláis muchísimo es que si me paran o no me paran. Pues porque no se hace gracia, Juanjo. Nos ya, nos hace pero, gracias, sinceramente. Eso es maravilloso, por favor. Cada vez que te paren, no, cuéntalo. Sigue contando. No, pero, pero. Ahí sí no sé. Ahí sí no sé si sea verdad de, de que lo paren porque ya está haciéndose famoso y lo reconozcan en la calle. No sé. Puede ser que sí. No sabemos, ¿no? Pero. Pero pues bueno, él lo cuenta y. y a lo mejor lo hace, lo hace sentir bien, ¿no? O a lo mejor está sorprendido. De que digo, oye, es que desde que estoy dando mi cara, antes nomás daba mi voz, ahora desde que doy la cara, pues ya me reconocen. Podría ser, va? Que si sí lo hayan reconocido, o te digo que no. El, 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 que, el que vive, eh, que estás en la playa y el niño es a tu hijo y de repente dice, mira, ese es Juanjo y el nombre de mi hijo, ¿no? Eh, a lo mejor vas a, al banco. Eh, bueno, gracias, a eh, no, pero, vas al banco pero, pero, y dos y, euros y, o sea, cabrón bastante 20 hijo que no veas la de vídeo que te hace me otro día me asusté <laughs> mucho porque estaba en el portal de mi casa con el portal abierto y tal porque están de obras y una señora en justo en la puerta del portal dijo este es el juan ¿no justa y todos dicen, no, nada ya que entre o sea, ven, venía con mi hijo del colegio yo que entre ya que mire el buzón y que ya empiecen a decir por todos lados donde vivo o sea hay un momento que del daño de, de todo esto pero tampoco te puedes en paranoia ah, ya, pero ya pero o sea, ¿Tienes un poco la, la paranoia? Pues, paranoia. No, paranoia no, es que llega un momento que... De, que... de que te quieren perseguir, de que te quieren saber tu casa, o sea, ¿para qué van a querer tu casa? Para pedirte... O sea, lo máximo que puedes hacer con tu dirección es pedirte una pizza. Si eh, quieres, te paso... hecho, eso me pasó a mí. Te puedo pasar. Es que no sé, de un momento que no sé dónde están las cosas, sobre todo ahora. ¿no? Y además te digo otra hay, cosa. Hay unas capturas además de... te digo otra cosa y esto es un consejo. Eh, pero si muestras tus debilidades, al final... Uh -huh. eh... Exacto, cuando, cuando empieza, empieza a montar tus debilidades, que dices tu, tu, tu familia y todo eso, te van a atacar por ahí, va a haber de un desadaptado. Mira que, que aquí a anda dijo algo y también muy cierto, o sea, caray, es que te están dando un consejo para bien, Juanjo. Yo sé que tienes poquitos meses dando la cara, pero cuidado con lo que compartes, porque no todas las personas que hay en Internet son buenas personas. ¿Sí me entiendes? Ahí sí podemos hablar de buenas personas y malas personas. Esas personas que quieren hacerle daño a Juanjo o, y los que le quieren hacer daño a Javi, vengan de quien vengan, de la comunidad de quien vengan, de la comunidad de Juanjo, de la comunidad de Javi, de la comunidad que tú, de quien tú quieras. A esas sí no les puede decir buenas personas. ¿Por qué? Porque se están metiendo con la familia, con lo personal para hacerle daño. Eso es tener veneno, tener tiempo libre para hacer daño. Entonces ahí sí podemos hablar. Bueno, a, a grandes rasgos fue esto. Yo creo que, creo que sí, es cierto, hay cosas criticables de Juan Jus, no lo voy a negar. Hay cosas de lo, lo de los títulos, lo de Volcán, lo de Llamales Sicarios. Hay cosas, hay cosas que criticarle, por supuesto. Por supuesto. Pero al mismo tiempo pienso que, a, que muchos, muchos YouTubers se centraron en contenido de Juan Jus. Y ha habido muchos que aún siguen haciendo contenido de Juanjo Blog. Aún siguen haciendo contenido sobre él. Se han abalanzado sobre él en, en críticas. Perdón. Se han abalanzado sobre él en críticas. Dedicándole hasta uno o dos videos diarios. parece que, y, y que el si bien el canal ha, ha sido de temas variados otros canales. Eh, de, de último tiempo todo se ha dedicado a criticar a Juanjo porque está dando visitas. Porque eso está dando visitas, está dando visibilidad. Entonces yo, diri, yo dedico este video más que nada para aclarar, creo que sí, se le están echando, le están echando montón a Juan Jubloc. Yo creo que eso es lo que quería decir básicamente. Le están echando montón. Muchos se le están echando eh, en contra a Juan Jubloc y Juan Hublock, pues lo está sintiendo y él es muy de, a flor de piel de sentir todo, pues siente presión. Entonces llega a decir una burrada, se le sale, yo qué sé. Pero dejo de eso de decir que es mala persona, pues no. no. Y, pero, y repito, respeto su forma de trabajar porque le ha servido. Le ha funcionado y le sigue funcionando. Tiene una comunidad muy sólida. Entonces yo creo que ya deberíamos de pasar la página. La gente dejarle de echar un montón a Juanjo. Eh, cada quien hace su trabajo. Y yo creo que Juanjo está, aquí lo estamos viendo tal y como es. Él siente todo, lo, lo, lo siente muy, muy, muy profundo. Le duele, lo expresa y hay que entender, hay que ponerse un poquito en sus zapatos, si no, sin dejar de criticarlo, por supuesto, cuando se equivoque lo, hacer un video, y sea es que te equivocaste aquí Juanjo, pero ya no hacerle video por lo que sea, como el canal de dije Diego, que está, eh, está en sus directos grabando todo y sacando frases y poniendo un dibujito hablando o sea, ya, o sea, por favor por favor entonces, bueno, los canales que, que siguen sacando jugo de esto, pues van a seguir sacando jugo, sacando visitas, hablando de Juan Julio, porque es el tema del momento. Bueno, simplemente quise hacer este video, no suelo hacer video de salseo, pero bueno, quise hacer este. A ver, espero les haya gustado. Denle click, denle click eh, al botón unirse para que se hagan miembros y así me ayuden a dar la batalla cultural. Dale like a este video y compártelo en tus redes. Yo soy Elton Joel y ya saben que yo soy políticamente incorrecto. Hasta la próxima.